thank you so many people for being here tonight. That on an issue that's close to many of our hearts. I'm really proud that people from the European Parliament and from the Brussels community are here to meet our visitors from the Patriotic March Civil Society movement in Colombia. I know many people in this room, but I'm Richard Howitt and I chair an informal grouping of MEPs who support human rights and trade union rights in Colombia, many of whom are here, but particularly Raul Romeva from the Green Group is here, and Helmut Scholz from the UA Group is here. They're respectively from Spain and Germany. I'm from Great Britain and I'm from the Socialist and Democrat Group. I'm very pleased with our work together and helping to host this visit. I'd like to welcome Luz Perli Cordoba, Olga Quintero, Angel Torres and David Flores from Colombia's Patriotic March here today, together with the Patriotic March Brussels office. This afternoon, they have been at a hearing of the Human Rights Subcommittee talking about the huge wave of protests that took place in Colombia in the last summer and how they as a movement have been stigmatised, threatened and sadly have suffered from 48 murders. It's our ambition to ensure that all who seek to defend human rights in Colombia are protected, that caused us to invite them here to Brussels and to Europe. They're not going to be long speeches tonight. I hope each of you will take a chance to talk with the members of the Patriotic March individually, but there's going to be a short video and then Lutz is going to speak to us. Can I introduce the video, please? Soy Hugo Ballesteros Gómez. Me encuentro prisionero en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota. Fui detenido y hecho prisionero el 25 de agosto, cuando me encontraba en la ciudad de Bogotá adelantando conversaciones con el gobierno nacional, buscando un diálogo que nos permitiera negociar un pliego de exigencia presentado por los campesinos que nos encontrábamos en paro, que supuestas pruebas presenta la policía y la fiscalía. Unas declaraciones a todas luces falsas de testigos comprados que trabajan con la fiscalía para hacer montajes judiciales a dirigentes políticos y sindicales. Y unas supuestas pruebas encontradas en unos computadores incautados a jefes guerrilleros que fueron incautados y manipulados. Con esos montajes judiciales, entonces el gobierno ha querido enjuiciarme con el objetivo de causar terror en la dirigencia sindical para que no sigamos adelantando las protestas y para que no sigamos reclamando el derecho a la organización, a la actividad sindical y los derechos de los afiliados de los sindicatos. Agradezco esta oportunidad de dirigirme a ustedes, a Justicia por Colombia, a la Central Unitaria de Trabajadores y a todos los dirigentes políticos, parlamentarios y dirigentes sindicales del Reino Unido que vienen haciendo un trabajo importante. Muchísimas gracias por lo que vienen haciendo, por el movimiento sindical, por los trabajadores y por nuestro país. Un abrazo para todos y muchas gracias. Primero que todo, debemos agradecer este espacio, esta invitación, saludar a todos los compañeros y compañeras que se encuentran hoy aquí. Nosotros somos Marcha Patriótica y queremos saludar la presencia de los compañeros de OIDACO, de los compañeros de INTAL, de todos los compañeros que, y compañeras que trabajan por la libertad en Colombia, porque tengamos un país más justo, porque tengamos un país en paz, con justicia social. Y para nosotros realmente es muy importante la presencia de todos ustedes aquí. Basically, I bring greetings to all of you here. We are the Patriotic March,
I'd like to greet all of our comrades from various organizations in Colombia who are represented here today, such as OIDACO and so on, who all work together with us for freedom in Colombia, for a more just and peaceful country, and for social justice. La delegación nuestra está compuesta por la dirigente campesina Olga Quintero, del proceso del Catatumbo, el compañero Ángel Torres, del proceso de zonas de reserva campesina, ANSOR, el compañero David Flores, vocero de la Marcha Patriótica, y mi persona, Luz Perry Córdoba, de la Asociación Campesina de Arauca y del proceso de la Mía Nacional. Realmente el día de hoy, por ejemplo, ha sido un día bastante movido, muy interesante. Hemos estado adelantando una agenda muy importante aquí dentro del Parlamento Europeo. Hemos estado exponiendo toda la situación del país, todo lo que está pasando en Colombia, las permanentes violaciones a derechos humanos. The delegation is made up of Olga Quintero, who is from the Peasant Association of Catatumbo, Ángel Torres, who is from ANSOR, which is the Peasant Reserve Zone Association, David Flores, who is a national spokesperson for the Patriotic March, and myself, Luz Perli Córdoba, who is from the Arauca Peasants Association and from the National Round Table of talks between the government and agrarian organizations. Today we've had a very busy, very interesting day carrying through a very important agenda here in the European Parliament, where we have been explaining the situation in Colombia, the situation of constant human rights abuses. Debemos decir también que Justicia por Colombia, que ha ayudado a organizar todo este evento y toda esta gira, ha sido un comprometido con la causa colombiana. De hecho, como lo decía el compañero, yo estuve judicializada y estuve en prisión en el año 2004, y desde esa época se convocó aquí en este mismo espacio, en el Parlamento, una audiencia pública por mi libertad, y eso ayudó precisamente a que hubiese un proceso medianamente justo para mí y pudiera recuperar mi libertad y demostrar mi inocencia. I should say that Justice for Colombia from London has helped organize this event and this tour. They are also committed to the cause of social justice in Colombia. And as our friend Richard Howitt here said, I was in fact in prison back in 2004 when there, a hearing for my freedom was held here in the European Parliament, which helped me to have a case, a fairer hearing, and enabled me to achieve freedom. El anterior ejemplo para decirles que a veces pudiéramos pensar que ese país tan lejano que vemos por allá, que se llama Colombia, desde aquí de pronto no pudiéramos hacer acciones o hacemos acciones y a veces pareciera que no son efectivas, pero son más efectivas de lo que nosotros pudiéramos pensar. Desafortunadamente nuestro gobierno a veces hace más caso a lo que se dice fuera que a lo que decimos los propios colombianos. I have to say, sometimes we might think that Colombia is very far away. Sometimes the actions that we take here and there don't perhaps look that effective. But it's unfortunate that it's true that our government often listens more to things that happen outside Colombia than to the things that happen inside the country. La situación de Colombia no mejora, pero así como la situación no mejora, crece el descontento social. Está en ascenso la movilización social, y eso se demostró el año pasado en el paro nacional agrario que se realizó en el mes de agosto. The situation in Colombia doesn't improve. Discontent increases. The level of social mobilization increases, as was proved last year during the National Agrarian Strike of 2013. Fue el paro más grande que se haya realizado en los últimos años, y hablamos de los últimos 40 años. Eso fue muy importante, eso puso de presente ante el país, pero también ante la comunidad internacional, que lo que pasa en Colombia no es de poca monta, que lo que pasa en Colombia es muy grave y que hay que resolverlo y resolverlo ahora, resolverlo ya. This was the biggest strike in the last 40 years.
It was very important. It put the agrarian issue on squarely in, at the heart of the agenda, and it showed that what happens in Colombia is very serious and needs resolving very urgently. Allí presentamos un pliego de 6 puntos en el caso de la mía nacional. Igual hubo otros sectores que también salieron al paro y presentaron pliegos que hasta hoy, pese a que estamos sentados a la mesa con el gobierno, no han tenido ninguna respuesta positiva por parte del gobierno. The MIA National Roundtable put forward 6 demands to the government. Other organizations which put forward, had separate negotiations, put forward other demands as well. And today, none of us have had any positive response from the Colombian government as yet. Y las cosas, lo que decidimos y una de las grandes lecciones aprendidas es que teníamos que unificar un solo pliego de todos los sectores y teníamos que hacer también una mesa única para que así pudiéramos alcanzar los objetivos que nos proponemos. Y es como realizamos este mes, a mediados de este mes, entre el 15 y el 17, la gran cumbre nacional agraria, étnica, campesina y popular. So we decided one of the lessons which we learned from the mobilizations of last year was the need for us to have the same demands. We needed to have unity, and so this is how we came to the National United Roundtable, through which we hope to achieve our objectives. So this month, in fact, between the 15th and the 17th, we held a great agrarian summit. A esa gran cumbre asistieron más de 30,000 personas, 30,000 delegados de todo el país, y estuvimos campesinos, indígenas, negros y sectores populares diseñando una hoja de ruta, diseñando un pliego unitario para nuevamente llegar a plantearle al gobierno que necesitamos soluciones a la crisis que vive el país. As a result of this grand summit, we had more than 30,000 delegates come from all over Colombia, and they were peasants, they were indigenous people, they were Afro-Colombians, poor people, and together we developed a route map of demands to put forward to the government in order for them to help to resolve this crisis that we live. Una de las cosas más importantes que se acordaron allí, además del pliego unitario y además de la mesa única, fue precisamente que se le entregó al gobierno, además del pliego, un límite para que nos dé respuesta. Esto tiene que ver con la última semana de abril y primera de mayo. Si en ese momento no hay respuesta por parte del gobierno, nosotros volvemos a salir a paro, volvemos a movilizarnos, y esta vez más grandes y más unidos que nunca. So one thing that we agreed through this process was to, as well as giving the government a list of joint demands, was that we were going to put a deadline for an answer from the government. And this deadline is the last week of April and the first week of May. If we don't have any answer from the government by then, we will go back on strike, we will remobilize, and this time it will be bigger, better and stronger than last year. Por eso precisamente necesitamos de la solidaridad de todos y todas, porque estamos en una etapa crucial para este proceso. Estamos en una etapa donde precisamente estamos manifestándonos en contra de los tratados de libre comercio que están afectando nuestros campesinos, que están afectando nuestras comunidades indígenas, que están afectando nuestras comunidades afro. Y los tratados de libre comercio ya se firmaron, pero necesitamos mecanismos efectivos para que se cumpla el respeto por los derechos humanos, el respeto por la territorialidad campesina, el respeto por el derecho a la permanencia en el territorio. So we need your solidarity because we are at a crucial stage. We are acting against the free trade agreements which negatively affect the rights of indigenous people, peasants and Afro-Colombians. But you know, the free trade agreements have already been signed, and what we now need are effective mechanisms that ensure the rights of our human rights, our right to land, our right to live on the land and stay on the land are fulfilled. La campaña Yo Te Nombro Libertad tiene que ver con la campaña por la libertad de nuestros presos políticos,
que son más de 9.500, y la figura emblemática que tenemos en este momento, el compañero Uber Ballesteros, que ya ustedes lo vieron en pantalla. Entonces, vamos a pedirles el favor que vayan pasando por acá, les ponemos la manilla, porque estamos haciendo una campaña con muchas fotos de todos los que nos quieran acompañar en esta campaña. Have a campaign that we have at the moment, which is with these bracelets that you might see some of us wearing. This is a bracelet that commemorates all of our political prisoners. There are more than 9,500 political prisoners, among them Ubed Ballesteros, who is on this bracelet. So please, if you could come and we could tie one on you, we'll take photos, and these photos are then going to be part of a big campaign for the freedom of our political prisoners. Thank you. Nos queda agradecerles a todos y a todas. Vamos a adelantar conversaciones con todos en tanto que podamos, en el tiempo que nos acompañen, para de manera más cercana poderles comentar un poco más cómo está la situación en el país, cómo nos podrían ayudar, cómo se podrían vincular con nuestras causas, con la causa de nuestros presos, con la causa de nuestros amenazados, con la causa de todos y cada uno de los luchadores sociales en el país, que en este momento estamos en grave riesgo y necesitamos defender nuestro territorio, necesitamos defender nuestras comunidades, necesitamos defender nuestro proyecto, que no es otra cosa que un país en paz con justicia social. Muchas gracias. So I'd just like to thank you all. I hope that we can talk to all of you on a one-to-one basis if possible while we're still here, about how you can help us, how you can help the cause of our political prisoners, those that live under threat, and all those social fighters in Colombia who live permanently at risk and who need to be defended. Those communities of ours that need defending, the land that needs defending, and our political project, which also needs defending, this political project of peace and social justice for all. Thank you very much. Bueno, la marcha patriótica de Colombia, el movimiento social y político, pues ha decidido hacer una gira, una pequeña gira internacional, y en el marco de esa gira pues han visitado al Parlamento Europeo para precisamente impulsar, dar a conocer primero los planteamientos de marcha y lo otro, impulsar la campaña Yo Te Nombro Libertad, que ha sido generosamente recepcionada en el Parlamento Europeo por el eurodiputado Richard Howitt, eurodiputado laboralista inglés. Tenemos a nuestro lado al compañero David Flores, vocero nacional de Marcha Patriótica, que nos puede comentar un poco más los pormenores de esta visita que se está realizando acá en el día de hoy en el Parlamento Europeo. Bueno, esta visita en el Parlamento Europeo tiene como objetivos, en primer lugar, visibilizar la existencia de la Marcha Patriótica como producto de todo un acumulado del movimiento social colombiano que está creciendo cada vez más, que se evidenció en el paro nacional agrario y popular del año pasado, y que producto de nuestra participación directa en la política colombiana, en la movilización social, venimos siendo víctimas de una feroz persecución estatal. En esa medida podemos decir que nuestro segundo objetivo es denunciar esa persecución, los 48 líderes y lideresas de nuestro movimiento que han sido asesinados, un número cercano a las 300 personas de líderes que en este momento se encuentran víctimas de montajes judiciales, el sinnúmero de amenazas que hemos recibido por parte de los grupos paramilitares, toda la campaña de estigmatización y de invisibilización política que se nos ha hecho en Colombia, y digamos, por supuesto, digamos, demandar al conjunto de la comunidad internacional y particularmente a la Unión Europea acciones efectivas de presión al gobierno colombiano para que esta acción termine. En el marco de esa persecución, nosotros hemos construido una iniciativa que la hemos denominado la campaña Yo Te Nombro Libertad, que tiene como propósito denunciar la condición en la que se encuentran nuestros prisioneros y prisioneras políticas, el caso de nuestro compañero Uber Ballesteros, del caso de nuestro compañero Francisco Tolosa, que aunque ahora está en libertad sigue afrontando el proceso judicial, de Wilmer Madroñero y digamos de los más de 9.500 prisioneros políticos que existen hoy en nuestro país. Hemos venido difundiendo esa iniciativa, ha tenido gran acogida por parte de varios parlamentarios, del conjunto de personas que nos han acompañado en estas charlas, y por supuesto también hemos venido intercambiando sobre la realidad política y social de nuestro país, que está atravesada sin lugar a dudas por el proceso de paz.
Nuestro juicio es muy importante que la comunidad europea respalde el proceso de paz, involucre, garantice efectivamente que este llegue a buen término. Y para nosotros es claro que la única forma o uno de los elementos necesarios para que este proceso de paz llegue al lugar donde queremos todos es con un mecanismo de refrendación público que le permita al conjunto de los colombianos y las colombianas construir la paz que requiere este país, legitimarla y fundar un nuevo pacto político. Por eso nosotros hemos venido insistiendo desde la Marcha Patriótica en la necesidad de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta es otra iniciativa que hemos estado socializando aquí en el Parlamento Europeo y que vamos a seguir trabajando por el conjunto de los otros países que visitaremos en esta gira. Bueno, dos elementos más para que tú nos expliques. Últimamente la Marcha Patriótica se ha reunido con diferentes estamentos del gobierno colombiano, con la Fiscalía, con la Policía Nacional, con el Ejército, con el mismo presidente, para precisamente interlocutar sobre garantías. ¿Cómo ha pasado estos diálogos con estos estamentos? Y la otra cuestión sería, ¿cuál es el avance que tienen los procesos judiciales que hoy están en vilo contra los compañeros que están en las cárceles? Bueno, efectivamente nosotros, siendo responsables con nuestro movimiento político desde la Junta Patriótica, hemos venido adelantando interlocuciones con todas las instituciones colombianas, exigiendo que cese la persecución. Había habido unas ganancias parciales, diríamos nosotros, unos compromisos formales, pero hasta que en tanto eso no se materialice realmente en una mejoría de las condiciones de nuestros compañeros y compañeras en todas las regiones, de que cese la estigmatización por parte del gobierno, de que se nos brinden reales garantías procesales para nuestros compañeros en las cárceles, de que se nos abran espacios en la política formal institucional de nuestro país, pues no podemos decir que se hayan dado grandes resultados. Estamos a la espera, estamos a la expectativa, pero lo cierto es que, pues, tan pronto nos reunimos con Santos, pues siguen los hostigamientos, detiene otro compañero en Antioquia, los otros voceros también hemos sufrido hostigamientos en nuestros domicilios después de la reunión con el presidente Santos. Entonces, digamos, sabemos que eso tiene unas limitaciones. Y en segundo lugar, pues como tú ya lo decías, pues la situación en la que se encuentran nuestros compañeros es de una total vulneración de sus derechos fundamentales. No se les ha garantizado el derecho al debido proceso, aquí hay unos falsos testigos. Llevan mucho tiempo sin que se les preste inclusive se presente su escrito de acusación. Hoy tenemos la audiencia de dos compañeros que ya llevan casi 3 años en la cárcel sin que llegue ni siquiera a etapa de juicio. Es decir, aquí lo que se ha dado se ha dilatado al máximo nuestros compañeros, que la mayoría después salen inocentes, pero cumple el papel de estas detenciones de intentar acabar con procesos organizativos, de afectar la condición personal, política, el buen nombre de los compañeros y compañeras que hoy se encuentran en las cárceles. Entonces, pues es una forma en la que se está buscando desactivar a la Marcha Patriótica a través de la judicialización de un número muy importante de sus miembros. ¿Qué espera Marcha Patriótica de esta gira y de otras giras que se vienen a realizar acá en Europa y en otras partes del mundo? Bueno, nosotros esperamos que en la agenda de la Unión Europea y de las organizaciones con las que estamos hablando se ubique Colombia. Hemos encontrado que hay matices, es decir, hay gente que conoce mucho de Colombia, pero también hay otras personas que no conocen nada de lo que viene sucediendo en nuestro país. Entonces queremos ubicar en la agenda política Colombia, y obviamente cuando logramos ubicar en la agenda política Colombia entendemos que allí hay un contexto de derechos humanos, de violación a los derechos humanos, y por supuesto que se ubique la importancia que hoy tiene el movimiento político y social Marcha Patriótica en la realidad colombiana y la importancia de preservar sus derechos políticos y sus derechos humanos. En segundo lugar, queremos recabar apoyos para el proceso de paz. Para nosotros es muy importante que la comunidad internacional blinde este proceso, blinde a las organizaciones sociales que queremos participar en él. Y en tercer lugar, digamos, construir relaciones con partidos políticos, con organizaciones sociales y con gobiernos de corto, mediano y largo plazo, porque no podemos olvidar que nosotros como Marcha Patriótica somos un movimiento político con vocación de poder. Nosotros queremos llegar a ser gobierno, queremos llegar a ser poder, y para eso es fundamental tener muy buenas relaciones en todo el mundo y particularmente en Europa. ¿Qué le dirías en este momento a toda la gente que ve este video y que pues se interesa por saber un poco más de la situación colombiana?
Bueno, nos invitamos a que se involucren mucho más en Colombia. En Colombia hoy se están dando batallas fundamentales que diríamos no tienen que ver únicamente con Colombia, sino que tienen que ver con América Latina y tienen que ver con el mundo en general. Yo diría que en primer lugar la preservación de los derechos humanos, eso debe ser un imperativo categórico a nivel mundial, es decir, que las sociedades puedan avanzar hacia estadios donde podamos discutir políticamente y no tengamos que matarnos entre nosotros. En segundo lugar, digamos, hay una gran discusión en este momento y las consecuencias políticas, sociales y ambientales de lo que viene sucediendo en el mundo, es decir, hoy Colombia está sufriendo por la gran minería, por los agronegocios, y eso tiene que ver con el ecosistema en general a nivel mundial y creemos que es bien importante allí. Y en tercer lugar, digamos, las posibilidades reales de avanzar hacia una solución política en el conflicto armado colombiano tiene que ver mucho con las posibilidades de lograr una paz en el continente americano y por supuesto con la paz en el conjunto del mundo. No hay que desconocer que el conflicto colombiano es uno de los conflictos más viejos y que en esa medida creo yo debe ser un imperativo categórico para el conjunto de la humanidad poder llegar a una resolución política de ese conflicto. No se trata únicamente de que se dejen de disparar armas en Colombia, sino que se resuelvan las causas estructurales que han generado el conflicto. Nos encontramos con Olga Quintero de la Asociación Campesina de El Catatumbo. El año pasado, pues esta región sonó mucho en Colombia, precisamente no por buenas noticias, sino efectivamente por una gran movilización campesina que se hizo para reclamar sus derechos. Una gran cantidad de campesinos fueron reprimidos en esta zona del país y pues queremos hablar con Olga precisamente, nos explique más ampliamente qué fue lo que pasó el año pasado allá en la zona del Catatumbo. Bueno, los campesinos del Catatumbo que se sienten recogidos en la Asociación Campesina, ASCANCA, tomamos la decisión de salir a paro el día 11 de junio del 2013, después de 4 años de intento de diálogo con el gobierno nacional, departamental y local para tratar temas fundamentales como la crisis humanitaria, el tema de tierra y territorio, el tema de cultivos de usos ilícitos, pero además qué propuesta había para la economía campesina para el Catatumbo. Sin embargo, las respuestas fueron nulas por parte del gobierno, situación que nos obligó llamar la atención del gobierno de alguna manera, y pues ya la manera no era el diálogo, la manera era salir a las carreteras. Finalmente, del 11 al 17 de junio, en esos días, 6 días, habíamos volcado sobre las carreteras principales 17.000 campesinos, los cuales duramos 53 días, pero lamentablemente, y lo hemos manifestado acá en los espacios de reunión que hemos tenido, y es que la fuerza pública, después de una alocución presidencial que dijo que estábamos infiltrados por la guerrilla, tanto ejército como policía y el SMAT disparan brutalmente con armas largas hacia los campesinos, hiriendo 15 campesinos en las piernas y generando la muerte de 4 campesinos en menos de 2 días. Esa situación nos duele, seguimos reclamando a nuestros campesinos asesinados. Pedimos justicia, pero también le pedimos al gobierno que por favor nos escuche y no se lleve solo en documentos firmados, sino además que se pueda llevar a la realidad las solicitudes que hacen los campesinos en ese momento de la región del Catatumbo. Llevamos 8 meses negociando con el gobierno, 6 acuerdos firmados, y de los 6 acuerdos en esos 8 meses solo se empezó a hacer efectivo un componente de uno de los acuerdos hace 2 semanas. Entonces, en vista de toda esa situación, 4 asesinados, 200 heridos, de los 200 los 15 heridos a bala, 5 campesinos detenidos, el hecho que el gobierno solo ha firmado papeles pero no ha hecho efectivo ese acuerdo, tomamos la decisión de unirnos a la Cumbre Nacional Agraria Campesina Étnica y Popular que se desarrolló del 15 al 17 de marzo y que se tomó la decisión, que se la aplazó al gobierno de 1 mes, o sea, a finales de abril, comienzos de mayo, si no había respuestas contundentes
y claras frente al desarrollo de las propuestas de las diferentes mesas de negociación a nivel nacional, nos vamos a ir a paro los negros, los indios, los campesinos, el sector social y popular. Sabemos que vamos a poner muertos, sabemos que vamos a poner detenidos, sabemos que vamos a poner gente herida, la gente está consciente de esta situación, pero también sabemos que si no lo hacemos, nos va a seguir jodiendo este gobierno, nos está desconociendo totalmente, y creo que tenemos que hacer valer la Constitución colombiana y tenemos que hacer valer nuestros derechos. Entonces, eso es lo que se ha dado del 2013 hacia la fecha, y pues vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir visibilizándolo. Lo dijimos, ese mensaje se lo mandamos al presidente Santos y al gobierno en su conjunto el día 17 de marzo en plena plaza pública, donde participaron alrededor de 50.000 delegados de todo el país. Dos situaciones. Hay que hablar del Catatumbo también como una zona cocalera, que es un problema bastante serio en Colombia, el problema de los campesinos productores de hoja de coca. Y la otra situación también está en la mesa de interlocución y diálogo y acuerdo que se estableció después de esta gran manifestación que se dio en el Catatumbo. ¿Cómo va esta situación? Bueno, se han instalado dos mesas de interlocución, la mesa de interlocución acuerdo del Catatumbo, como decía, 8 acuerdos, ninguno, 8 meses, generando un desgaste porque ya estamos cansados, cada 8 días dicen que nos van a dar una respuesta y no nos la dan, pero además se conformó, después del paro de 53 días, se consolida en el país, debido, mucha gente dice que por el paro del Catatumbo se motivó, de salir al gran paro nacional agrario, donde duró 29 días ese paro, hubo 15 personas asesinadas, más de 600 heridos, se habla más de 200 detenidos, que unos salieron, otros están allá en prisión, pero además la instalación de la mesa agropecuaria nacional de interlocución y acuerdo, que es la mía nacional, sin embargo, esa es la fecha, yo soy vocera, soy una de las 7 voceras de la mía nacional y no hemos firmado el primer acuerdo con el gobierno nacional. Le dijimos al gobierno este miércoles pasado, cuando tengan, le entregamos las propuestas por escrito, dijimos, cuando tengan la disponibilidad y cuando se les dé, en cierta manera, la gana de sentarse a hablar con nosotros, bien pueda lo hacen, pero nosotros vamos ya de esa mesa. No reventamos la mesa. No la reventamos, estamos dando el plazo oportuno que se dio como Cumbre Nacional Agraria, pero creo que la mesa no tiene ningún futuro. Primero, porque el gobierno dice que el modelo, por ejemplo, de la erradicación, nosotros estamos en contra de la erradicación manual forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola, porque el problema no es la mata. El problema es el factor social, socioeconómico que dieron origen a la siembra de esos cultivos. Pero en ese mismo sentido le hemos hecho propuestas de 2 programas pilotos de sustitución gradual en 2 regiones grandes del país. ¿Qué dijo el gobierno? Aquí no se discute el modelo. Dijimos, si no se discute el modelo, estamos jodidos porque estamos diciendo, no se envenene el agua, no se envenene la gente con glifosato, porque es el único país que permite que la gente naranja nos bañe. ¿Sí? Pero además es como se empieza a sustituir los cultivos de usos ilícitos por cultivos de pan coger, pero no es solo sembrar la comida, es también cómo la transformamos, cómo le damos el valor agregado y cómo la comercializamos en la región y fuera de la región. Eso es lo que realmente estamos pidiendo. Sin embargo, el gobierno está cerrado en su banda de decir que no. Y lo digo porque en algún momento intentaron de decir que sí, pero ese miércoles que pasó tomaron totalmente el pelo, no llegaron los ministros porque no tenían tiempo y tenían otras cosas que hacer. Entonces, no vemos por buen camino ninguna de las 2 mías, ni la mía Catatumbo, ni la mía nacional, ni las mías departamentales, son 20 mesas de interlocución departamental que están instaladas y no, los reportes que nos llegan es que no hay voluntad política por parte de los gobernantes locales y departamentales. Y por último, es el tema de zonas de reserva campesina. Estamos pidiendo zona de reserva campesina, el hecho del Catatumbo hace 3 días por una demanda que metieron para frenar el proceso de la zona de reserva campesina, el procurador ordenó parar todo el proceso y creo que
el día de hoy, mañana tenemos mesa de negociación con el gobierno en el Catatumbo, porque es una de las mesas nacionales también. Creo que, no sé cuál va a ser la decisión de los compañeros, di mis opiniones, creo que debemos de mandar al INCODER por habernos dado 1.150 millones de pesos y haber aceptado una tutela que no es cierto, que no hayamos hecho consulta, no se hayan hecho los procedimientos correspondientes. Pero además creo que esto va a caldear los ánimos de las comunidades campesinas, porque el paro del Catatumbo, más que por la coca, fue por la zona de reserva campesina. Y lo que pasó hace 3 días es matarle, herirle la dignidad y la ilusión a los campesinos y campesinas que estaban esperanzados en tener su zona de reserva campesina, como mínimo gesto de reconocimiento para esos campesinos que han sido masacrados, desplazados, desaparecidos y además estigmatizados todo el tiempo. Tú estás participando como uno de los miembros de una gira que se está haciendo por Europa de Marcha Patriótica, que además de eso, la Asociación de Campesinos del Catatumbo hace parte de esta organización, de este movimiento social y político en Colombia. ¿Qué es lo que esperan ustedes de esta gira? ¿Qué es lo que esperan los campesinos allá en el Catatumbo? Bueno, yo soy miembro del Comité Patriótico Nacional, que es la segunda instancia decisoria de la Marcha Patriótica. ¿Qué esperamos? Esperamos primero que se visibilice y se quite esa máscara de que en Colombia, entonces, por haber una mesa de diálogo, que la celebramos de que hay una mesa de diálogo y que ojalá se dé una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, pero quitar esa máscara de que todo está bien en Colombia. En Colombia se está incrementando la amenaza para el movimiento político social Marcha Patriótica. Tenemos 48 personas asesinadas en estos 2 últimos años. Dato oficial dado por la misma Fiscalía General de la Nación, pero además las amenazas constantes, las acusaciones por parte de los medios de comunicación, como lo decía un compañero, son 400, casi 500 menciones en medios de comunicación oficiales señalando y generando en el imaginario de los colombianos de que Marcha Patriótica es mala, es de la guerrilla, somos terroristas, situación de que nos hace mucho daño porque primero le daña la imagen a nuestro movimiento político y social, que es el acumulado de toda la lucha campesina, indígena, afro y popular del país, que se siente recogida ahí durante años, pero además es ponernos en riesgo y en tela de juicio a los que estamos ahí, a esas 2.000 organizaciones que conformamos nuestro movimiento político y social Marcha Patriótica. ¿Quisieras agregar algo más a esta entrevista? Hacer un llamado de solidaridad al pueblo, bueno, puedo decir el pueblo europeo, que yo sé que no es un pueblo, es algo muy grande, pero esa solidaridad de que nos ayuden a protestar en contra de las políticas como el TLC, las políticas de plan de consolidación, que son planes de cívico-militares que nos están haciendo daño y que están financiados desde Estados Unidos, no sé si desde Europa, pero al menos desde Estados Unidos sí está financiado, que nosotros los campesinos, los indígenas y los negros estamos cansados de tanta humillación, de tanto desconocimiento, de tanta desidia, y que nos apoyen en lo que hagamos de aquí en adelante, que si el paro unitario nacional se da, que haya el respaldo suficiente a nivel internacional y que le puedan escribir y exigirle al gobierno nacional qué es lo que está pasando y que pidan de que no nos disparen, que no nos maten. Somos personas, tenemos familia, nos duele lo que pasa en ese país y queremos vivir. Simplemente queremos un cambio, queremos una vida digna, una paz con justicia social. Eso es lo que estamos reclamando, de manera pacífica, no armada, pero que el gobierno no quiere escuchar de ninguna manera.